Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita les comparto mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén pudiendo visualizar. Esperamos un momento, lo que estaba indicando, ¿no? Lo que estoy ingresando recién, hay que esperar un momento, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio a mi clase. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. El área que vamos a realizar, este razonamiento matemático, el tema que se va a aprender el día de hoy es referir a analogías y distribuciones. Yo soy la docente, ¿no? Será Osa Ramos Elena Susana. Antes de dar inicio con la clase, voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando la clase y para aquellos compañeros, ¿no? Que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, y para ello, pues, nosotros tenemos que ir activando, ¿no? Nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. La participación también lo pueden ir realizando a través del chat. Para ello, indicarles, ¿no? Espero que estén logrando ingresar con su propio correo. Me refiero a nombres y apellidos completos. Si alguno de ustedes está ingresando con otros datos, ¿no? Indiquen a través del chat y en el grupo donde ustedes se encuentran. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a ir viendo a qué se refiere analogías, ¿no? Quisiera escucharles a alguno de ustedes, quizás tienen alguna idea a qué se refiere analogías. ¿Tienen alguna idea a qué se refiere a analogías? Parece que no hay ninguna, entonces vamos continuando. Son matrices de elementos en donde tendremos, ¿no?, tres columnas. La del centro se distingue porque los números, o sea, que se encuentran en ella, están entre paréntesis. La forma de solución, por lo general, es por filas, ¿no?, horizontal, y se trabaja con los extremos para obtener el valor central. Lo que se refiere es que va a aparecer, ¿no?, los números de manera de filas o sino de manera horizontal, del cual en la parte del centro va a estar los números dentro de un paréntesis, ¿no? Para lo cual, pues, se nos va a hacer más fácil, ¿no?, en el desarrollo, porque los números que vamos a ir encontrando, ¿no?, como vamos viendo ahí en el ejemplo, eso quiere decir que la parte central va a ser el resultado. Eso indica que los números que se encuentran en los extremos vamos a tener que utilizar una cierta de operaciones, del cual vamos a tener que encontrar, ¿no?, el valor del centro.
Ahí tenemos el ejemplo de analogía, nos dice 1, hallar x en. Estamos teniendo el número 21, de ahí 7, 31. El otro es 13, 11, 16, 27x10. Para empezar en la resolución, ¿no? Vamos a ir desarrollando, en este caso en la primera fila, tenemos ahí el número 21, 7, 31. Como les indicaba, ¿no? El número que se encuentra dentro del paréntesis, eso nos va a servir para poder indicar, ¿no?, que ese es el resultado, y los números que se encuentran en los extremos, vamos a tener que realizar una cierta de operación para poder encontrar como resultado el número 7. En este caso, la operación que se va a realizar es que del número 21 vamos a sumar sus cifras, o sea, 2 más 1, y del número 31 también vamos a tener que sumar sus cifras, que es 3 más 1. Sumado todo ello, tenemos 2 más 1 es 3, 3 más 3 es 6, más 1, 7. Ya estamos encontrando el valor del centro. Lo mismo vamos a ir continuando realizando en la segunda fila. Tenemos el número 13, 11, 16, del cual el número 11 es el resultado que nos indica, y el número 13 y 16, ¿qué es lo que vamos a hacer? La misma operación que hemos realizado en la primera fila. Que hemos realizado, hemos tenido que sumar sus cifras de cada número de los extremos y hemos obtenido el valor del centro. Y el número 13 vamos a tener que sumar sus cifras, que sería 1 más 3, y del número 16, que sería 1 más 6, ¿no? Todo ello se va sumando, 1 más 3 es 4, más 1 es 5, más 6 sale 11, y estamos encontrando el valor del centro. Como en las dos filas, estamos encontrando que la operación, ¿no?, se va a tener que realizar la suma, para lo cual nosotros tenemos que realizar la misma operación en la tercera fila. Tenemos ahí el número 27x10. ¿Qué vamos a realizar? Sumamos sus cifras del número 27, que sería 2 más 7, y también sumamos sus cifras de quién, del número 10, que sería 1 más 0. Y vamos teniendo a continuación. Ahí está, se va mostrando 2 más 7 es 9, más 1 es 10, ¿no? Y más 0 es 10. ¿Qué quiere decir? Que el valor de x es igual a 10. Por lo tanto, eso sería la respuesta porque nos está pidiendo hallar el valor de x. Como vuelvo a indicarles, en este caso, ¿no?, cuando tenemos los ejemplos de analogía, se nos hace más fácil el desarrollo porque los números se encuentran dentro de un paréntesis. Eso quiere decir que va a ser el resultado. Y los números que se encuentran en los extremos, vamos a tener que realizar una cierta de operación, no necesariamente como se va mostrando en este ejemplo, que hemos ido sumando sus cifras, ¿no? Cada número hemos ido sumando y estamos obteniendo el valor del centro. No necesariamente va a tener que ser la suma, puede aparecer otras operaciones, quizás la multiplicación, quizás hay multiplicación y suma, ya depende, ¿no?, en el ejercicio, ¿para qué? Para poder obtener el valor central. En las analogías numéricas, te va mostrando, es una disposición de números en tres columnas en donde los valores de la columna central van entre paréntesis. Lo que se requiere es encontrar una ley de formación que se verifique en cada fila, la primera y la segunda, para poder hallar el valor pedido en la tercera fila. Bueno, acá nos va indicando, ¿no?, que nosotros tenemos que realizar una cierta operación, ¿no?, en este caso primera fila y segunda fila, y encontramos para poder encontrar el valor en la tercera fila. Posiblemente, ¿no?, en algunos ejemplos, quizás en la primera vamos a tener el resultado y en la tercera también un resultado y nosotros tenemos que hallar en la segunda fila. No necesariamente, o sea, en el orden que se nos va a indicar.
Tenemos ahí el ejemplo. Allá era el valor de x, tenemos ahí, ¿no? En este caso, en la primera fila tenemos el número 14, 12 y 10. Segunda fila, 13, 15, 17. Y en la tercera fila, 19, x y 23. Ahí está, se va indicando. Y el x, pues, es la incógnita. Veamos en la resolución. En la primera fila, vamos a realizar lo siguiente. El número 14 con el número 10 lo vamos a sumar y luego lo dividimos entre 2. Mira, se dan cuenta, acá ya nos va apareciendo el número 2 que no se encuentra en ninguna de las filas, pues, ¿no? O sea, entonces, como vuelvo, en ese caso se hace operaciones. ¿Qué quiere decir? Que sumamos los dos extremos y estamos dividiéndolo entre 2. Si estoy dividiendo en la primera fila entre 2, en la segunda fila también debo dividir entre 2. Igual manera en la tercera fila debemos de dividirlo entre 2. Esa operación tiene que aparecer en las tres filas. Viendo en la primera fila, estamos observando, ¿no? El número 14 sumado más 10 sale 24 y lo dividimos entre 2 y eso nos sale 12. Y sí estamos obteniendo el valor central. Lo mismo vamos a realizar en la segunda fila. ¿Quiénes vamos a sumar? En primer lugar, el número 13 más 17 y luego lo dividimos entre 2. 13 más 17 sale 30. Dividido entre 2 es 15 y estamos obteniendo el valor central. Si en las dos filas, ¿no?, estamos realizando la división entre 2, sumando los extremos, lo dividimos entre 2, lo mismo tienen que realizar en la tercera fila. Sumamos 19 más 23 dividido entre 2, eso va a ser igual a ¿quién? A X, porque lo que estamos encontrando, tanto el número 12 y el número 15, es el valor central que se tiene. Por eso estamos escribiendo acá el valor de X. Sumando 19 más 23, vamos a tener el valor de, en este caso, 42, ¿no? Dividido entre 2 sale 21 y ese es igual a X, por eso se va indicando que X es igual a 20, 21. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el valor de X es igual a 21. Y eso sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? En ese caso ya está apareciendo otra forma de realizar la operación. En este caso aparecía la operación de la suma y hemos tenido que dividirlo entre 2. Si están dividiendo, ¿no?, ya sea en la primera fila o en la segunda fila entre 2, entonces en la tercera fila también tenemos que dividirlo entre 2. O si es que están dividiendo entre 5, igual en todas las filas tienen que ir dividiéndolo entre 5. Ya se busca para poder ir obteniendo, ¿no?, el valor central. Ya una vez visto lo que se refiere a analogías, ahora vamos a ver distribuciones. En primer lugar, las distribuciones numéricas. En este caso, a diferencia de la analogía numérica, la relación puede ser horizontal o vertical, nunca diagonal, y ningún número va entre paréntesis. Vamos viendo a continuación el ejemplo de distribuciones numéricas, ¿no?, donde nos dice calcular el valor de A y estamos viendo a continuación. ¿Qué sucede? Mira, es muy similar lo que hemos estado viendo, analogía, pero en acá ya no aparecen los paréntesis. Es lo que nos indica, ¿no?, en la definición, que no hay paréntesis, del cual nosotros bien podemos desarrollar de manera de fila o quizás de columna. De esta forma es fila, o sea, son el 4, 8, 11, 3, 2, 1, 8, 4, A. Y si digo columna es 4, 3, 8, 8, 2, 4, 11, 1 y A. Esa es la manera de columna. Entonces nosotros, cuando está de esa forma, no sabemos, ¿no?, en realidad cómo se va a desarrollar.
si será en fila o será en columna. Lo que tenemos que ir buscando es, ¿no? En primer lugar, ustedes tienen que observar dónde está la incógnita, ¿no? En primer lugar, bueno, acá estamos observando que está la incógnita o el valor que nosotros debemos de hallar. Bien podemos, quizás no, sumar o restar, depende de cómo nos indique, ¿no? En este caso, el 11 y el 1 tenemos que utilizar, que posiblemente sea nuestro resultado A, o quizás todo lo vamos a tener que sumar, ¿no? Depende de qué operación podamos ir realizando, pero tiene que cumplir, ya sea en filas o en columnas, tiene que cumplir esas operaciones. En este caso vamos a desarrollar en las columnas del cual se va mostrando el número 4, 3 y 8, es la primera columna. ¿Qué es lo que vamos a realizar? El número 4 lo voy a multiplicar con el número 3, luego lo sumo con el número 8 y voy a ir obteniendo como resultado 20, porque 4 por 3 es 12, más 8 sale 20. En la otra columna, lo mismo, sacamos el número 8, 2 y 4. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Estos dos primeros, o sea, el 8, se va a multiplicar ¿con quién? Con el número 2. Es lo que se ha realizado en la primera columna. Luego sumo ¿con quién? Con el número 4. Es la operación que se tiene que realizar. O sea, multiplico 8 por 2 y sumo ¿con quién? Con el número 4. 4, profesora. Y 8 por 2, en este caso es 16, más 4, sale 20. 20. ¿Qué está sucediendo? Tanto en la primera fila y en la segunda, en la primera columna y en la segunda columna, el resultado nos está saliendo lo mismo. Quiere decir que sale 20. Si en ambos nos está saliendo el valor de 20, entonces en la tercera columna, desarrollando la operación, debe de salirnos como resultado 20. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar el número 11. ¿Con quién? Con el número 1. Y luego sumamos más la letra A. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 20. Desarrollamos 11 por 1 es 11 más A. Eso es igual a 20. ¿Qué hago luego? Este 11 que está sumando, voy a llevar al otro lado a restar, que sería 20 menos 11, eso sale 9. Por eso acá estamos indicando que el valor de A es igual a 9. Entonces, por lo tanto, el valor de A es igual a 9. Y eso sería la respuesta. ¿Se han dado cuenta en ese caso? Hemos tenido que realizar, ¿no?, la operación de la multiplicación y la suma, y en las tres columnas tenemos que encontrar como resultado 20. Eso es lo que va ayudándonos tanto en la primera columna y en la segunda columna, que nos ha salido como resultado 20. Y por lo tanto, ¿no?, desarrollando, en la tercera columna estamos encontrando que el valor de A es igual a 9. Continuamos, recién estamos viendo, ¿no?, la parte teórica. Ahora vamos a ver el número 2, distribuciones gráficas. En este caso, se dispone, ¿no?, de números en un gráfico mediante una relación que debe ser identificada para hallar el valor de la incógnita. Lo que quiere indicar, o sea, ya va a tener que aparecer gráficas, ¿no? Podemos ir utilizando ya las figuras geométricas, ¿no? Como se va mostrando acá en los ejemplos, o sea, utilizamos lo que son los triángulos, una circunferencia. Podemos quizás utilizar cuadrados, circunferencias, o sea, depende ya de cómo nos indiquen los ejemplos o los ejercicios, pero tener en cuenta
¿no? Que vamos a tener que utilizar ya acá los gráficos. Ahí tenemos el ejemplo, nos dice hallar el valor de X. En este caso estamos viendo un triángulo y en cada vértice se está viendo el número, en este caso 6, 5, 2. Y dentro de esta circunferencia tenemos el número 32. En la otra figura está el número 3, 7, 2. Y dentro de la circunferencia el número 23. Finalmente, en la otra figura tenemos el número, o sea, los números 5, 8, 7. Y dentro de la circunferencia tenemos X. Ustedes primero tienen que ir viendo lo que les está pidiendo calcular el valor de X. ¿Para qué? Para que indiquen que eso, ¿no? Lo que, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? en la tercera figura estamos observando que en una circunferencia está el valor de X. Quiere decir que esto de acá tiene que ser nuestro resultado. Profesora. ¿No? Esto va a ser nuestro resultado. Profesora. Sí, le escucho. ¿Puedo resolver el valor de X? Sí, puedes desarrollar, ¿ya? Si es que ustedes me logran entender, pueden ir desarrollándolo. Y al final, ¿no? Quizás pueden ir escribiendo a través del chat el resultado. ¿Cómo se llama? Es, ¿cómo se llama? 5 por 8 por 5 es igual a 40 más 7 es igual a 47. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Está de acuerdo? ¿Sale ese resultado? Sí, mis, porque 6 por 5 es 30 más 2, 32. Y 7 por 3, 21 más 2, 23. Y 5 por 8, 40 más 7, 47. Ya. Ajá, de esa forma. Lo que estaba indicándoles, ¿no? Quizás para algunos que no lo lograron entender, ¿no? Lo que han realizado sus compañeros, estaba diciendo, como vemos acá en la circunferencia está la variable que debemos de hallar, que es X. ¿Qué sucede? Los valores que están en cada vértice, ¿no? En del triángulo, nosotros tenemos que hacer una cierta de operaciones para poder encontrar el valor. ¿Y cómo vamos a saber? Utilizando en la figura 1 y figura 2. ¿Qué quiero decir? El número 32 debe de salir como resultado en mi primera figura y el número 23 también como resultado en mi segunda figura. Y lo que han realizado sus buenos compañeros, han sido dos que están participando, y tenemos en la primera fila, ¿no? ¿Qué se hace? Se multiplica, pues 5 por 6, o puedo decir quizás 6 por 5, que también me sale lo mismo que es 30. Luego, ¿qué hago? Lo sumo más 2, ¿ya? Cuando ustedes tienen 5 por 6 más 2, o sea, primero pues se desarrolla la multiplicación. Ya nunca olvidarse, o sea, cuando ustedes van a seguir una cierta de operaciones, primero la multiplicación, división y finalmente tienen que desarrollar lo que es la suma o la resta. Por eso acá desarrollamos la multiplicación. 5 por 6, que sale 30, lo sumo más 2, es 32. Ahora, en la otra figura, lo mismo tienen que hacer, ¿no? ¿De dónde he empezado? Y dónde estoy, con quién estoy multiplicando. Entonces, ¿quién acabo de multiplicar primero? Es el 7 con el número 3. Luego lo sumo con este número 2. Acá tengo 7 por 3 más 2. 7 por 3 es 21 más 2, 23. Y lo mismo vamos a tener que realizar en la tercera figura. El 8 multiplico con el 5 y le sumo más 7 y ese es igual a 40 más 7. Y eso voy a igualar a X, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a decir que X es igual a 47. Y eso es la respuesta que han estado ahí indicando sus demás compañeros. Un momentito, voy a anotar los que han estado participando. Los que han estado participando, sus datos están correctos, ¿no? No hay ningún problema. De mí sí, profesora. Muy bien. De mí también, profesora. Ya, muy bien. Vamos continuando. Ya, recién estamos viendo la parte teórica con sus ejemplos. Tenemos acá el segundo ejemplo. Estamos viendo, hay tres figuras.
¿no? Ese, en este caso pareciera como si fuera una persona, ¿no? Esas figuras. Lo importante es que va a tener que aparecer números, ¿no? Y para que ustedes desarrollen, primero tienen que observar dónde está la variable que les está pidiendo hallar. Entonces, ¿dónde se encontramos? Está en esta parte, ¿no? Está en la segunda figura. Quiere decir, el valor de X va a tener que ser nuestro resultado y los demás valores, o sea, los números que observamos, el número 7, 3, 8 y 2, vamos a tener que realizar una cierta operación para poder encontrar ese resultado. ¿Y cómo voy a tener que saber? Primero tengo que desarrollar, pues no, en mi primera figura, que me sale 27, para lo cual debo de hacer una cierta de operaciones con los números 8, 5, 3 y 6. Y luego me voy a pasar en la tercera figura, ¿no? Si he hecho esa, ya sea una suma, una resta, multiplicación, lo mismo tienen que realizar en la tercera figura utilizando los números 3, 9, 4, 6 y 1 y sale como resultado 35. Si van obteniendo, ¿no?, en la misma operación en ambas figuras, tanto la primera y la tercera, tienen que hacer la misma operación ya en la segunda figura. Veamos, ¿no?, en cada figura. En primer lugar, en la figura 1, los valores que estamos observando acá, tanto el número 8 y el número 5, voy a hacer la operación de la resta, que sería 8 menos 5, multiplicado ¿con quién? Con 3. Ajá, con el 3 más 6. Voy a sumar ahí. La parte, ¿no? En este caso, como les indicaba, que es como una persona, o sea, de los brazos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que realizar la operación de la resta. Y de los pies, ¿qué vamos a hacer? La operación de la suma. Y luego multiplicamos, pero no, 8 menos 5 sale 3, multiplicado ¿con quién? Con la suma de 3 más 6, que es 9. Y 3 por 9, ¿cuánto sale? 27. Esa misma operación tienen que pasarse a desarrollar en la tercera figura. ¿Sí le escucho? Escuchando, la figura 2 es, ¿cómo se llama? 40 sale la respuesta. Ya, muy bien. Porque, ¿cómo se llama? 7 menos 3 sale 4 y 8 más 2 sale 10. 10 por 4, 40. Muy bien, 40, ¿no? Muy bien, ya. Lo mismo, ya como es compañero, bueno, ya lo halló en la segunda figura, pero yo me voy a pasar en la tercera figura porque yo tengo los valores y estoy encontrando el resultado, ¿no? Y debo de encontrar que vale 35. La misma operación que hemos realizado en la primera figura vamos a hacer, o sea, ellos dos vamos a restar, tanto el número 6 y el 1 vamos a tener que sumar, o sea, 6 más 1. 9 menos 4 sale 5 y 6 más 1 es 7. Y 5 por 7 es 35. Y pasamos en la segunda figura, lo que ha indicado su compañero. Acá indicaba, ¿no? Restando 7 menos 3 nos sale 4. Y en este lado sumamos 8 más 2, ¿cuánto es? 10. Y 4 por 10 es 40. Y ahí está, el valor de X es igual a 40. Por eso hay que tener en cuenta en todas las figuras, tenemos que realizar la misma operación, ¿no? Si en la primera figura estamos realizando ya sea suma, resta, multiplicación, depende de las operaciones, lo mismo tienen que hacer en las demás figuras, o sea, tiene que cumplir. Por eso nos dan, o sea, tres figuras, ¿para qué? Igual ha sucedido en lo que era analogías, también nos daban tres, puede ser en filas o quizás en columnas para poder desarrollar, ¿no? Y había tres, o sea, tres, tres, ¿para qué? Para poder comprobar que ya sea en esos dos tenemos que hacer la misma operación, ¿no? Si en esos dos está cumpliendo el resultado, en la última que vamos a tener que desarrollar tiene que, tenemos que realizar esa misma operación para poder ir obteniendo el resultado. Ahora ya he visto la parte teórica tanto de analogías y distribuciones, vamos a ver los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice lo siguiente, hallar el valor de X en. Tenemos ahí el número 2, 8, 4,
536 7x9. ¿Por qué lo he leído de esa manera? Es que como están los números, ¿no? En el valor central está con paréntesis, eso quiere decir tanto el número 8, el número 30 y X va a tener que ser nuestro resultado en cada fil. Ahí se multiplica, Miss, el 2, 8, 4 por 2, 8, y 5 por 6, 30, y 7 por 63, Miss. Muy bien. No es lo que se va realizando, lo que dice ahí su compañero. Multiplicamos, o sea, 2 por 4, es 8, ¿no? Y pasamos en otro, en otra fila, 5 por 6 es 30 y finalmente 7 por 9 es 63. Entonces vamos a ir indicando, por lo tanto, que X es igual a 63 y eso sería la respuesta. Bueno, en este ejercicio ha sido sencillo, ¿no?, de visualizar e indicar nuestro resultado de cuánto pues está saliendo, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros tenemos que ir visualizando, ¿no?, qué operaciones tenemos que realizar para poder encontrar el valor central. Vamos a continuar. Un otro ejercicio, tenemos ahí el ejercicio 2. Nos dice hallar el valor de X en. Estamos observando, acá tenemos en la primera fila 34, 17, 64, 41, 12, 52, 93, X, 72. Veamos en la resolución. Vamos a empezar, ¿no?, de desarrollar en la primera fila. Y el número 34, 17, 64. Quiere decir que el número 17 es el resultado. En la primera fila lo que tenemos que realizar, o sea, en realidad en todas las filas, es sumar las cifras de los extremos. Sumamos del número 34, que sería 3 más 4, sumado más las cifras de 64, que sería 6 más 4, ¿no? Sumamos 3 más 4 es 7, más 6 sale 13, más 4 es 17, y sí estamos encontrando el valor central. 21 sería el resultado de X de 1000. Así es, lo mismo tienen que hacer, ¿no? El valor de X, porque acá les está pidiendo hallar X. Acá tenemos, ¿no?, en la segunda fila, 41, 12, 52. ¿Qué vamos a hacer? Sumamos las cifras del número 41, que sería 4 más 1, sumado de las cifras del número 52, que sería 5 más 2. Sumamos 4 más 1 es 5, más 5, 10 más 2 es 12. Y lo mismo vamos a realizar en la tercera fila. Vamos a sumar sus cifras del número 93, que sería 9 más 3, y sumando las cifras del número 7, o sea, del 72, que sería 7 más 2. 9 más 3 más 7 más 2. Ahí tenemos 9 más 3 sería 12, más 7 es 19, más 2, 21. Y eso sería el valor de X. Por lo tanto, X es igual a 21, y eso sería la respuesta que nos están pidiendo hallar el valor de X. Vamos a ir continuando con otro ejercicio. Tenemos ahí el tercer ejercicio. En este caso ya son los anteriores ejercicios que hemos estado viendo. Han sido analogías. ¿Por qué lo indico analogías? Porque los resultados han estado dentro de un paréntesis en cada fila. Ahora, en este tercer ejercicio ya son distribuciones porque tenemos que utilizar, pues se está viendo que son figuras, ¿no? Los gráficos. Del cual, ¿no?, nos está pidiendo hallar el valor de X en, ¿no? Estamos viendo ahí la primera figura, la segunda figura y la tercera figura. Y en la tercera figura estamos viendo que está la variable X que nos están pidiendo, ¿no?, encontrar, o sea, el valor de X. Si acá dentro de este
de, en este caso del paralelogramo, estamos viendo, ¿no? Acá estamos teniendo un cuadrado que está ahí X, entonces quiere decir que el número 41 en la segunda figura va a tener que ser el resultado. Y acá el número 21 va a tener que ser el resultado. Entonces, los demás valores que se encuentran, ¿no? O sea, los cuatro números que se encuentran, y en la primera figura tenemos que hacer una cierta de operaciones para poder encontrar el número 21. Igual modo en la segunda figura y de igual modo en la tercera figura. En cada figura, ¿no? Vamos a empezar figura 1. O sea, esta es la figura 1. Ya, la escucho. ¿Cómo se llama? 2 menos 9 es igual a 7, 7 por 3, 21, 21 por 1 es igual, ¿cómo se llama? A 1, a 21. ¿Ya? 7 menos 5, sale 7 menos 5 sale 2, 2 por 3 es, creo que no es así. A ver, me confundí, creo. Bien. No, pero por ahí está su compañero lo que va indicando, ¿no? En primer lugar es la diferencia, ¿no? Que tienen que... Ahí, ya lo entendí. Y el otro es, ¿cómo se llama? 7 por 5 sale 35, 2 por 3, 2 por 3 sale 6, 6 más 45. Oiga, yo me tengo viendo aquí. No sale. Sale 41 en total. Debe de salir 41. 5 por 7, 35. 35 más 6 es 41. Ya. Y 3 por 12 es 6. Sería 35 más 6 sale 41. Obvio. Ya voy a desarrollarlo, ¿ya? En la primera figura, ¿no? Lo que vamos a tener que utilizar son los números 9, 2, 3 y 1. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a multiplicar 9 por 2, luego lo vamos a tener que sumar, ¿con quién? Con 3 por 1. 9 por 2 es 18, ¿sumado con quién? Con la multiplicación de 3 por 1 es 3, 18 más 3, 21. Lo mismo tienen que realizar en la segunda figura. ¿Quiénes van a multiplicar? Acá 7 por 5... sale 35 más 3 por 2 es 6, 35 más 6, 41. Y lo mismo tienen que hacer en la tercera figura. ¿Quiénes se multiplican? 9 por 4, que es 36 sumado más, ¿quién? 5 por 3, que es 15. 36 más 15 es igual a 51. Entonces ahí el valor de X es igual a 51. Entonces, por lo tanto, vamos a ir indicando que el valor de X es igual a 51. Y eso sería la respuesta, ¿no? Que nos están pidiendo hallar en la tercera figura. Muy bien, con los que está ahí tratando de analizarlo, ¿no? Ahí tenemos el ejercicio 4. Te va mostrando las siguientes figuras. Nos dice hallar el valor de X en. En este caso estamos viendo la figura de un rombo y hay circunferencia, ¿no? En primer lugar, o sea, que ustedes cuando tienen las figuras observen la variable o el valor que se les está pidiendo hallar, ¿no? En este caso tenemos dentro de la circunferencia que es X, quiere decir que en las demás figuras, acá el número, en la primera figura el número 33, va a ser el resultado y los demás números tenemos que hacer una cierta de operación para poder obtener 33. Lo mismo va a suceder en la tercera figura, el número 27 es nuestro resultado y los demás valores tenemos que ir utilizando para poder obtener, pues no, el resultado 27. Si en esas dos figuras no estamos realizando la misma operación, finalmente ya en la otra que nos falta hallar, en este caso en la figura 2, vamos a tener que realizar la misma operación. Veamos en la resolución, ¿qué operaciones será que vamos a tener que realizar? ¿Multiplicación, profesora? Ya, multiplicación. ¿Qué más? ¿Qué operación más se utilizará? La suma, maestra.
Ya, la suma. En realidad, lo que van diciendo, sí, vamos a tener que utilizar la operación de la multiplicación y va a haber suma. La operación de la multiplicación y suma. Tenemos ahí en la primera figura, ¿no? Vamos a tener que multiplicar ¿quiénes? El 9 con el número 2 multiplicamos y luego vamos a sumar ¿con quién? Con la multiplicación de 5 por 3. 9 por 2 sale 18. Sumado más 5 por 3 es 15. 18 más 15 es 33. Esa misma operación vamos a pasarnos en la figura 3. Lo dejamos un momento todavía la figura 2. ¿Por qué pasamos? Para que pueda cumplir que sale 27. Acá tenemos 3 por 4, que sale 12, más 5 por 3 es 15. 12, 12 más 15 es 27. 27, profesora. Ahora recién nos pasamos en la segunda figura. Lo mismo tenemos que realizar. Yo respondo la 2. Ya, ¿cuánto sale? ¿Cómo se llama? 4 por 7 es 28. 6 por 2, 18, sale 46. ¿Están seguros? Acá está, mira. Lo que indicó su compañero 40. Está bien, 28 más 12, ¿ya? Está bien, único al sumarlo. Ahí es lo que se ha equivocado, ¿no? 4 por 7 es 28, más 6 por 2 es 12. 28 más 12, ese es igual a 40. Entonces, ahí el valor de X es igual a 40, ¿no? Por lo tanto, ahí el valor de X sale 40. Ya, muy bien, con lo que van participando, ¿no? Hay que tener en cuenta. Pero, antes de indicar, ¿no? Hay que darnos cuenta si estamos respondiendo bien, ¿no? Esas, porque era simplemente una suma. Seguimos continuando con otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 5. Hallar el valor de X en. Tienen ahí, ¿no? La figura. Ustedes tienen que visualizar dónde está, ¿no? La variable que les está pidiendo hallar. En este caso estamos viendo que está en un rectángulo, ¿no? Tengo ahí la variable que me piden calcular. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tanto en la primera figura tenemos que el 27 es nuestro resultado y los números 5, 4 y 3 tenemos que utilizar, ¿no? ¿Qué operación? Para que salga 27. Lo mismo hacemos en la figura 2, el número 30 es nuestro resultado, tenemos que utilizar los valores 2, 4 y 5, una cierta operación para que salga 30. Profesora, ahí sumo y multiplico, ¿no? 5 por 4... Ya me sale 9, sumo, y de ahí multiplico 9 por 3, me sale a 27. Uh-huh. Ah, ya, entonces acá suma 5 más 4 y luego multiplicamos por el 3. 3. Uh-huh. Muy bien, sí es de esa forma, ¿no? En cada figura, primero en la primera figura, como indica su compañera, se suma 5 más 4, es 9 y luego lo multiplicamos por 3. 9 por 3 es 27. Lo mismo tienen que realizar en la figura 2. Sumamos 2 más 4, que es 6, multiplicado por 5. 6 por 5 es 30. Finalmente, en la última figura... El resultado 3, sale 33. Uh-huh. Sumamos acá 7 más 4... que es 11 multiplicado por 3 es 33. Entonces, por lo tanto, acá el valor de X es igual a 33. Y eso sería nuestra respuesta. Hasta ahí están logrando entender. No sé si alguien quizás tiene alguna duda, ¿no? Antes de ir. Sí, profesora, sí se entiende clarito. Se entiende todo bien. Está claro, está claro, profesora. Muy bien. No sé si he visto likes que me han puesto también, entonces quiere decir que están logrando entender, ¿no? Y si han dado cuenta, o sea, hasta el momento en los ejercicios, tanto los ejemplos que hemos ido desarrollando, vamos a tener que realizar una cierta operación, ¿no? ¿Para qué? Para poder obtener ese resultado.
¿no? Por algo estamos en el área de razonamiento matemático, o sea, nosotros tenemos que ir razonando, ¿no? Analizando, viendo de qué manera o qué operación vamos a tener que realizar para ir obteniendo el resultado. Puede ser en filas o puede ser en cada figura. Ahí tenemos el ejercicio 6. Nos dice hallar el valor de X. Suma y multiplicación, maestra. 6 más 3, 9, 9 por 2, 16. ¿Ya? ¿Ya la encontraron por ahí? Está mal, mis. No, profesora. Disculpa, maestra, estaba mal, lo he multiplicado mal. Hay uno por uno, pues. Mis, 6 por 3, 18, menos 2 es 16. Igual 9 por 3 es 27, es, menos 2 es 25, y 4 por 7 es menos 5. Es menos. 22 saldría ahí. Sí, 22. A ver, 22. No, 3, 23. Ya, muy bien, ¿no? Lo que han ido analizando. ¿No? Lo que indicaban. En la figura 1, ahí tenemos que realizar es lo siguiente, ¿no? 6 por 3 multiplicamos y lo restamos menos 2, que es 16. De ahí pasamos a la tercera figura, multiplicamos, 9 por 3 es 27, menos 2, 25. Y finalmente retrocedemos en la figura 2, multiplicando, ¿quién es? 4 por 7, que sale... 28 menos 5, 23. Y ahí estamos encontrando el valor de X, que es igual a 20, 23. Y eso sería la respuesta. En este caso yo voy mostrando ya otros ejercicios que quizás ustedes no tienen en el módulo, pero... hay que ir aprendiendo, ¿no? ¿De qué forma vamos a ir analizando? A ver, ¿qué operación realizaremos ahí? ¿Qué operación realizaremos? Muy bien, quedó claro entonces. ¿No? Ahí tenemos en el ejercicio 7, nos dice cuál es el número que falta, ¿no? Ahí tenemos el número 0, 1, 1 en la primera figura, en la otra figura tenemos 2, 3, 9, en la tercera figura tenemos 3, 4, y el número que falta, ¿no? Ustedes, para que se den cuenta, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Tienen que ir viendo, pues, ¿no? ¿En qué parte? Esa es la incógnita o el valor que les está pidiendo hallar. En este caso, y estamos viendo, ¿no? En la última parte, en esta parte, ¿no? Incógnita. Entonces, quiere decir, en la primera figura, nos tiene que salir como resultado 1, y en nuestra segunda figura 9, ¿no? ¿Qué operación realizaremos para poder realizar en la tercera figura? Mire, no es multiplica 1 por 1. No, este 1 es el resultado y tenemos que hacer una cierta operación con el número 0 y el 1. Lo mismo van a tener que hacer el número 2 y el número 3 para que les pueda salir 9. Si en estas dos figuras cumple esa misma operación, van a tener que realizar la misma operación en la tercera figura. Mis, no sé multiplicar el 1, 1 por 1, 1, y el otro es 3 por 3, 9, y el otro es 4 por 4, es 12. Mis, en este caso... esta es la operación que ustedes tienen que realizar. ¿Qué está apareciendo ya? La potenciación. O sea, llamamos ya potenciación, convertimos una base y un exponente. Ya eso se llama potenciación. O sea, estoy utilizando el número 1 de acá del centro. ¿Y quién? El número 0 de la parte superior. Ya tengan en cuenta esto. Maestra, de acá. Es cuatro, estoy cinco. Resaltando... ya, lo que estoy resaltando, 4, 64, ellos maestra. Son los resultados.
¿Ya? Entonces tenemos hay 1 a la 0 es igual a 1. Hay una propiedad que dice lo siguiente, en este caso se ve en lo que es teoría de exponentes. Si la base, ¿no? Cualquier base sea que esté elevado a la 0, esto de acá es igual a 1. Siempre y cuando esa base, o sea, se refiere a la variable X, tiene que ser diferente de 0. Esa es una propiedad que ustedes tienen que conocer. Acá para nosotros nuestra base es 1 y 1 es diferente de 0. Entonces, como 1 es diferente de 0, vamos a decir que es igual a 1. Y sí estamos encontrando ese valor, ¿no? Que es 1. Y lo mismo tenemos que realizar en la otra figura. El número 3 elevado al cuadrado quiere decir 3 por 3. 9. No, 3 por 3 es 9. ¿Por qué lo digo 3 por 3? Es que este exponente, como me dice 2, quiere decir que esta base 3 se va a tener que multiplicar pues 2 veces. La 3. Sí, está bien. Y finalmente sería el último 4 al cubo. Quiere decir el número 4 se tiene que multiplicar 3 veces, o sea, 4 por 4 y por 4. Ustedes multiplican, va a salir 64. Entonces ahí, por lo tanto, vamos a decir el número que falta es igual a 64 y eso sería nuestra respuesta. De esa forma es lo que se va obteniendo, ¿no? El resultado en el ejercicio 7, ¿ya? Si se dan cuenta, ya quizás no está en el módulo, pero por algo estamos en el aula virtual, ¿para qué? Para poder ir aprendiendo más ejercicios. Igual acá, el otro ejercicio, tenemos otro, quizás no está en el módulo también, es otra forma, otra figura que se va apareciendo. Tenemos ahí, en este caso nos pide hallar también X, ¿no? Vemos ahí las figuras. Tenemos ahí la primera figura, la segunda figura y la tercera figura. Pero, en primer lugar, ¿qué les dije? Cuando ustedes tengan de esta manera, observen la variable donde se encuentra que les está pidiendo hallar. En este caso, estamos viendo en la parte superior. Entonces, en las demás figuras, lo que yo voy encerrando quiere decir que ellos, o sea, en la primera figura debe de salirme como resultado 1 y en la segunda figura debe de salirme 12, ¿no? Entonces, si hago la misma operación, debe de cumplir, ¿no? Ya en la tercera figura tienen que realizar la misma operación para que pueda salir el resultado. ¿Qué operación creen que vamos a tener que realizar? Se suma y se resta, maestra. 5 más 1, 2 más 3 y luego se resta. Ya, muy bien. No, es lo que va analizando, está muy bien. ¿Cómo es eso? No entendí. Uh-huh. Ahí está. Bueno, estoy mostrándoles ahí las figuras y es lo que dice su compañera. O sea, sumamos las cifras del número 51, que es 5 más 1, y luego lo restamos. ¿Con quién? Con la suma de cifras de 2 más 3. 5 más 1 es 6, menos 2 más 5, diré 2 más 3 es 5, ¿no? 6 menos 5 es 1, y es lo que estamos encontrando, ese resultado, ¿no? En la primera figura que debe de salir 1. Y hemos obtenido, ¿no? El resultado 1. Ahora vamos a pasar en la otra figura, lo mismo. Del número 89 sumamos 8 más 9, luego lo voy a restar ¿con quién? Con 1 más 4. 8 más 9 es 17. Y la suma de 1 más 4 es 5. Restamos 17 menos 5, sale 12. Finalmente, esa misma operación, como hemos realizado en ambas figuras, vamos a tener que realizar en la tercera figura. ¿Cuánto sale? El X es 5.000. Ya. Ahí tenemos, ¿no? Hemos sumado las cifras del número 67, que sería 6 más 7. Que sale 13 y lo sumo a las cifras del número 35, que sería 3 más 5 es 8, 13 menos 8 sale 5. Entonces ahí por lo tanto vamos a decir que X es igual a 5 y eso sería la respuesta. ¿Te han dado cuenta?
En este ejercicio 8, sí, maestra. Hemos tenido que realizar, ¿no?, otra forma ya de operación, ¿sí? Sí, le escucho. ¿Alguna duda? Hola, profesora. Todo está claro, Miss. Como vuelvo a indicarles, ¿no?, ya yo quizás he ido agregando otros ejercicios para que ustedes analicen, ¿no?, y se den cuenta. Nunca olvidarse, cuando tengan así con las figuras geométricas, ustedes tienen que observar, en primer lugar, dónde está la variable que les está pidiendo hallar. ¿Para qué van a visualizar? Para que indiquen que en las demás figuras eso va a tener que ser su resultado. Y los demás que se va teniendo en cada figura los números tienen que hacer una cierta de operaciones para que puedan encontrar ese resultado. Ya esa es la recomendación que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la clase del día de hoy. Si por ahí quizás tuvieran alguna duda, ya me van escribiendo a mi número personal. Eso sería todo. Jóvenes y señoritas, ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes. Chao, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 4, profesor.